Amigos del Recreo, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en una edición más. Una excelente invitada desde la Hacienda Gastrobar en Duitama, un sitio espectacular para que vengan, compartan con sus familias. Musiquita, almuercito, cenita, una noche de fogata con unos buenos vinos. Para que vengan a la Hacienda Gastrobar y les presento a este monumento de mujer, Belkis. Bienvenida al Recreo. Estoy como si estuviéramos en una carrera ciclística. Viene a toda carrera Belkis por la derecha. Bienvenida, mamazota. Hola, ¿cómo estás? Bien, Belkis. ¿Cómo estás? No tan bien como tú, pero ahí vamos. Bueno, les presento a Belkis. Como ya lo vieron en la previa de este programa, Belkis es una espectacular mujer. ¿De dónde eres, Belkis? Soy de Villavicencio. Llanera, del llano para Boyacá. Entonces, Belkis hoy nos va a contar un poquito de ese tema picante. Ese tema que nos ha gustado, todos hemos tenido la curiosidad, mirar en redes sociales, en televisión, de los contenidos para caballeros, para adultos. Contenido para adultos, contenido explícito para adultos. Bueno, no solo para mujeres, para caballeros, también hay mujeres que les gusta contenido explícito para... Contenido explícito para adultos. Cuéntanos un poco más, Belkis, bienvenida. Bueno, ¿qué te puedo contar del contenido para adultos? Contenido para adultos, ya sean videos o fotos, este tema se maneja, yo lo manejo por redes sociales. Por Instagram, Facebook, Twitter o por OnlyFans. Bueno, Instagram, Twitter, OnlyFans. Contenido explícito para adultos. Cuéntanos un poquito más entre la diferencia que hay en los servicios de contenido explícito para adultos, porque mucha gente, digamos, ve una modelo, una niña bonita haciendo su contenido para adultos y literalmente dicen, no, es una puta. El contenido diferente, o sea, la diferencia en que hay entre una prostituta o una persona que se dedique a este tema y a una persona que venda contenido explícito es que la que vende contenido explícito o hace contenido explícito no hace contacto físico con la persona, en ningún momento tiene una relación íntima, simplemente se vende en video, ya sea ella misma tocándose o pues masturbándose o en fotos muy explícitas, sin ropa interior, con las piernas abiertas. Se hacen diferentes escenografías, ejemplo, no sé, la sesión de fotos o lo que yo quiero llevar ahorita en ese momento son, no sé, la sesión de dulces, ¿sí? Entonces van a hacer juegos con cremas, con crema de chantilly, con todo Nutella, la piñata. No, cosas por el estilo, entonces esa es la diferencia que hay. Bueno, Belkis, cuéntanos la decisión de por qué... aparte de tu profesionalismo, tu carrera, les contamos, Belkis ya casi termina, ya casi es abogada, estudiante de Derecho, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué te motivó o te inspiró para trabajar en contenido explícito para adultos? Yo creo que lo que todo el mundo es el dinero. El dinero. Uno, porque el dinero, y dos, porque me gusta el tema, me gusta bastante. Espectacular, 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 espectacular. Bueno, dos. ¿Qué dirá de mí mi familia? ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué te dio el envión, el empujón de volverte figura pública, de ya hacerlo público? Hacerlo público. Bueno, yo ya llevo unos mesesitos trabajando como webcam, modelo webcam. Cuando inicié en este tema, yo no quería pues que nadie supiera, ¿no? Más que todo pues por el tema de mi familia, eso. Pero entonces ya como que dije, el tema me gusta. Y nada, yo dije como que me va a importar un pito lo que digan o hablen de mí. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía. La verdadera opinión, que sé que soy la que la tengo, sé que no soy una puta, sé que no soy una perra. Jue puta, qué rico, mi amor. Desde ahí partí, y la motivación es el dinero que se hace, es un buen dinero. Bueno, dicen por ahí, llegan a saber, te puedes volver millonaria siendo OnlyFans, siendo webcam. El tema económico, el incentivo económico, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se gana? No es tan fácil como la gente piensa, no es tan fácil como todo el mundo dice, no, es que ya en 8 días me va a hacer 20 millones, 15 millones de pesos, no. $10. De acuerdo. No es tan cierto, es un trabajo que también, es como todo trabajo, también implica... tiempo, también implica dinero, también implica todo, porque pues lo que te decía anteriormente, hay que tener un fotógrafo que te tome las fotos, tienes que tener un buen celular, tienes que tener un buen acceso a internet. Eso te iba a preguntar, ¿qué se necesita para hacer webcam?
Bueno, yo trabajo con un estudio, inicialmente acá en Duitama, en la ciudad de Duitama. El estudio pone todo lo que es el tema de internet, locación, lo que es la locación, un buen computador, una buena cámara. Tú simplemente llegas allá. Bueno, ¿cómo se hacen conocer o cómo se trabaja este medio para volverse, digamos? Porque tú sabes que todo trabajo hay competencia, es muy competido. ¿Cómo se llega a crear ese marketing, ese sello publicitario para que todo el mundo te conozca, compra y acceda a tu contenido? Bueno, todo se maneja por redes sociales, todo es por redes sociales. Entonces, empecé, digamos, la gente le llama mucho la curiosidad de que, digamos, tú entras a mi Instagram y no dice, digamos, antes tenía como abogada en proceso. Entonces yo quité ese abogada en proceso y empecé creadora de contenido para adultos, modelo webcam. Lo pueden ver aquí. Aquí en la parte de abajito, ahí en la parte de abajo, está el link, las redes sociales, así como pueden encontrar a Belkis en Instagram, en Facebook, en Twitter y en OnlyFans. Así lo pueden encontrar para que la sigan a ella. Entonces, digamos, la gente entra y te genera mucha como expectativa de que quiere ver qué es lo que hay, qué es lo que publica, qué es lo que sube, ¿sí? Entonces entran, miran las fotos y me escriben al interno, al DM, al privado. Entonces, como quiero, cómo accedo a tu contenido, cómo esto. Entonces yo le doy las indicaciones de cómo pueden acceder al contenido. Bueno, ¿cómo se accede al contenido? Las personas me escriben al interno, como decía. Entonces se vende por paquetes. Entonces, 3 videos por tanto, no voy a decir el precio, tantas fotos o el pack de tantas fotos valen tanto. Consignar al Nequi o con una cuenta bancaria. Los videos, recuerden, son videos de Supercampeones, de Caballeros del Zodíaco, de Betty la Fea. Las fotos pueden ser fotos 3x4, fondo azul, fondo... No, mentiras, Belkis. Bueno, son los paquetes, los packs. La gente accede a tu contenido, se puede acceder al contenido a diario, hay días, hay fechas, digamos, horas laborales. Generalmente, digamos, el tema es que como yo tengo otras ocupaciones, pero generalmente pues tengo siempre el celular en la mano, intento pues responder y enviar el contenido pues a horas. Como digamos, ejemplo, otro tema es que hay chicos que me dicen, no, es que yo solo quiero hablar contigo, quiero hacerte una videollamada. Entonces, digamos, eso sí los tengo establecidos en horas de la tarde. De tal hora a tal hora me pueden hacer la videollamada, pueden hablar. Servicios en vivo, los manejas. Exactamente. Ok. Bueno, otra pregunta que de pronto nos queda por el aire. Belkis, me dicen que... Bueno, por ahí me dijeron al interno ahorita. ¿Belkis es tu nombre original o Belkis es el nombre ya de marca publicitaria, sello publicitario? No. Ese nombre me lo puso mi mamá. Belkis. Bueno, ok, decidiste manejar Belkis. Ya de tu nombre propio, ya como sello publicitario y marca empresarial, ¿verdad? Uh-huh, sí. De pronto, bueno, el paradigma, eso que diga, bueno, mi familia, o sea, tus primos, tus tíos. Yo hablé realmente con las personas que son más importantes, que fue mi ex esposo. Yo le dije, voy a vender contenido, es una persona muy importante para mí, voy a vender contenido así, 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 no quiero que pienses que soy una tal, tal, tal. Y nada, él me dijo que no importaba, que él en eso no se metía. Mi familia, hablé con mis hermanos, que son muy importantes para mí. Y bien, del resto de lo que piensa la gente, no. Bueno, ya preguntas más personales en el sexo. Dime. ¿Qué te gusta? Fuerte, duro, rudo. Jueputa, qué rico, mi amor. Fuerte, duro, y rudo. Ajá. Que me ahorque, que me cacheteen, que se sienta. Ajá. ¿Tamaño? No es tan importante el tamaño. No es tan importante el tamaño. No. Siempre he decidido que, bueno, he dicho, perdón, que no es tan importante. Realmente lo importante es otro tipo de cosas. Bueno, sexo, tamaño. En el momento sexual, ¿toma la iniciativa la mujer o el hombre? Creo que en este caso siempre soy yo la que tomo la iniciativa. Si okay. Me gusta alguien y quiero que estar con él, siempre soy la que yo tomo la iniciativa. ¿Tríos? He hecho uno. ¿Te gustan o lo hiciste por experiencia, por curiosidad? Lo hice con dos mujeres, yo y otra chica y un hombre. Definitivamente no soy heterosexual, definí mi sexualidad. Me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. ¿Lo hiciste por curiosidad? Sí. ¿Por ver una chica? Bueno, en el caso de los hombres, ¿se te arrugó o cómo fue la experiencia? Cuéntanos. No, yo estaba muy chiquis, la verdad, tenía como 19 años, más o menos 18 años. No, la verdad es que no estuve,
No, el chico siguió. ¿Bien? No, en absoluto, no se la robó. Contactos. De pronto, ya de venta, ¿te ha pasado que una chica diga, quiero comprar tu contenido? Sí, hay chicas que también me dicen eso, también. Ok, perfecto. Bueno, en la parte ya de trabajo para webcam, deben ser atléticas, esbeltas, altas, bonitas, como tú. No, el tema del webcam o la creación de contenido, como por ejemplo dicen, para los gustos, los colores. No importa, altas, bajitas, morenas, blancas, gorditas, chiquitas, no importa. Hay para todo gusto en este mundo. Bueno, ya lo vimos ahorita cuando les remarqué que aquí estaban las redes sociales. Nuevamente, ¿cómo te pueden ubicar en redes sociales, en OnlyFans? En la dirección no se la vamos a dar. En Instagram me pueden conseguir como Belkis Camargo Camargo, en Facebook como Belkis Camargo y en Twitter como Bel Camargo M1. Bueno, ¿existe algún riesgo a lo que te dedicas? ¿Riesgo de qué tipo? No sé, algún riesgo, porque tú sabes que los contenidos explícitos de pronto hay personas que, siempre existe riesgo como de que se... como algo, no sé, algún contacto, alguien que te siga, alguien que te acose. Pues hasta el momento no ha sucedido, la verdad. Me decía una amiga, el riesgo, me decía, es que se filtre un video. Yo digo, pues amiga, o sea, si se filtra, pues va a salir uno mejor que ese. No pasa nada, o sea, y como se lo dije a ella, ella me dice pública, entonces no, realmente no, bueno, no me importa eso. Bueno, en la cuestión de que tú vendes tu contenido, la persona a la que vendes el contenido se queda con ese contenido. Se queda con ese contenido, sí. ¿Hay algún tipo de contrato que prohibición de circulación del contenido? No, porque uno se los envía al interno. Entonces es como si a ti una chica, si la chica te gusta y tú le pides y ella accede a enviar el contenido, tú ya verás qué haces con ese contenido. ¿Ves? Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ese tema que es el sexo virtual. ¿Es placentero, no es placentero? ¿Cuál es el detalle o lo que lleva a las personas de pronto a hacerlo, las que no lo han hecho, si les aconsejarías que lo hicieran? Pues todo depende de la persona. Si quieren hacerlo, unirse a este mundo. Pues primero, si es modelo webcam y no quiere salir pública, pues bien, sí. Pero si ya quieren entrar en el tema de contenido para adultos, tienen que tener mucha seguridad sobre el asunto. O sea, de verdad, tener primero la seguridad. La seguridad que todos los comentarios que te hagan, que te digan, no te afecten en lo absoluto. Segundo, tener también, pensar mucho la decisión antes de vender contenido para adultos, por lo que te digo, se puede filtrar un video, te haces viral... o es eso. Bueno, muchachos, así que ya lo saben todos, nos vamos a volver webcam. Pronto tendremos a Juan Carlos Guío, a Miguel Joya, a Freddy Caro, los tres en un baile héroe. Erótico webcam. Muchachos, desde la Hacienda Gastrobar, nosotros somos El Recreo. Seguimos con más contenido, más cositas para ustedes, para que nos sigan. Nos sigan siguiendo, inviten a la gente. Cumplimos 10 años, son 10 años de El Recreo Disco Show. Ah, no, perdón, ese es otro negocio que estamos montando ahorita. Por eso estoy bajando de peso. Con El Recreo Boyacá TV, muchachos, para que nos sigan y sigan a esa bella mujer empresaria. Ya casi tu abogada, entonces una exitosa mujer. Y bueno, recuerden en sus casitas, recuerden quitar esos tabús, ¿cierto? El tema del sexo es un tabú muy grande que, pues en todo el país, ¿no? Pero más en Boyacá se marca mucho el tema de la sexualidad, lo ven como un tabú y siento que no es así. Que el cuerpo no es más que un cuerpo, no sé por qué lo miran con tanto morbo. Me voy a despedir, pero antes de despedirme, he visto algo por Twitter últimamente, esta semana la vi. Que fue tendencia, que decía spam de culo. Modelos, no modelos, flacas, gorditas, bajitas. Una foto con la nalga pelada. ¿Tienes conocimiento de por qué es el spam de culo? No tengo conocimiento. Listo. Les dejo como tarea qué es el spam de culo. Y si lo encuentran, si nos dicen por qué es el spam de culo, cuéntenoslo, lo publicaremos. Y bueno, ahí estamos en contacto con ustedes, con El Recreo Boyacá TV.
Estamos aquí desde la hacienda Gastrobar. Vamos a hacer un paseíto por la hacienda. De pronto nos comamos una picadita, nos tomamos un vino, una aromática, una cervecita. Entonces los invitamos aquí a este espectacular sitio que es la hacienda Gastrobar, Hacienda El Carmen, aquí detrás del Hospital Regional de Duitama, para que vengan, nos visiten y la gocen. Berkis, un gusto espectacular y brutal tenerte aquí en el programa hoy. Bueno. Muchísimas gracias. Con todo el gusto, muchachos. Corte, corte, corte.